Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva, bienvenidos a un nuevo video gameplay de nuestra serie de Baldur's Gate Dark Alliance. Bueno, nos quedamos aquí en las criptas. Nuestro objetivo sigue siendo encontrar el artefacto maligno. Nos comentaron que tenía forma de orbe, ¿vale? Encuentra y destruye el artefacto maligno que está reviviendo a los muertos. Y luego, como tarea alternativa, tarea opcional, misión opcional, tenemos que encontrar a Kaysen, ¿vale? Conocimos a una mujer llamada Osala en la posada que nos dijo que, bueno, que le gustaría saber del tal Kaysen este. Si no lo encontramos por ahí, pues hablaremos con ella. Bueno, vamos por aquí. Esto ya lo teníamos todo apañado. Colocamos las urnas, no sé si os acordáis, en el capítulo anterior. Y no nos queda nada más que bajar por ahí, ¿vale? Vamos a ver si por aquí... Mira, poción de curación menor... Vale, por aquí ni nada. Pues venga, vamos a ver a este nivel 2 de la cripta, a ver qué nos espera ahí. Bueno, vamos a ver, empezamos por aquí. Tenemos un cofre, ahí vienen los primeros zombies. Fuera, 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 fuera. Eso es. A ver, tú. Fuera, fuera. ¡Uy! ¡Ah, que había otro ahí en el suelo, el condenado! Fuera. ¡Quieto! Estos ponen, ¿eh? Estos ponen. Vale. Vale. A ver. ¿Venís alguno más? Así me da tiempo a explorar un poco por aquí, a ver. Fuera. Venga. A ver. Muy chulo el efecto de la iluminación según vamos avanzando. Venga, 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 venga. No te pongas gallito, no te pongas gallito. A ver, otro que viene arrastrándose por ahí, fuera. Vale, esqueletos. Uno de ellos con tibia en mano, ¿eh? Bueno, el otro no sé muy bien qué lleva. Creo que es una especie de martillo o algo así. Pero ese va con tibia en mano, ¿no? Tibia en mano me vaya a parecer. Quizá el otro también, bueno. Vale, cogemos oro. Yo creo que casi todos van con la tibia en la mano, ¿eh? A golpearte, ¿eh? Es increíble lo que te puede quitar un golpe de tibia, ¿eh? Bien dado. Eso sí. Muere. Bueno, ya visteis que en el... ¿Fue en el capítulo anterior o hace dos? Probamos el arco y no me convenció mucho, ¿eh? No lo descarto para más adelante, que consigamos un buen arco, está claro. Atención, que vienen los primeros esqueletos con restos de armadura. Ahí se le ve. Oye, que estoy tiritando, macho. No me había dado cuenta de la vida, ¿eh? Échate, échate. Eso es. Todavía buenas, vienes a por más. Venga, a ver. Esqueletos con casco, solo con casco, ¿eh? Y su espada y su escudo, como Dios manda. Venimos para acá, ¿eh? Golfos, venimos para acá. Duran un montón, ¿eh? Estos esqueletos duran un montón. Venga, este ha soltado un bastón. Bueno, todo esto es para venderlo. Yo bastones no me voy a poner a usar, teniendo un guerrero como Dios manda. Arcos no lo descarto más adelante. Me pueden venir bien. Evidentemente, para tirarle flechas a los esqueletos, como que no. Pero otros enemigos, por ejemplo, los cubos gelatinosos que vimos en la zona de las alcantarillas, pues para eso viene muy bien el arco. A ver, señores, por aquí. A ver si puedo eliminar a este rápido antes de que venga el otro. Duran bastante, ¿eh? Duran bastante. Este lleva un hacha. Ese lleva un hacha. Un pico parecía. Vale. Venga, vente para acá. Está a volar el brazo, chaval. Está a volar el brazo. Clava armada, disruptor. Es verdad, ahora que hicimos lo de disruptor. Tengo la maza de ligera disruptora, ¿vale? Que esto, si no recuerdo mal... 3 de daño. Si no recuerdo mal, esta maza hacía mucha pupa a los muertos vivientes. Vamos a probar, a ver. Porque el efecto disruptor hace que los esqueletos de un golpe los destruyas, ¿eh? Si no recuerdo mal. Vamos a probar, a ver. Pues aquí no. Aquí se han saltado... En el juego yo... Bueno, ya os he comentado en el capítulo anterior, creo que fue... Mira, ahí sí le ha hecho el efecto de irrupción.
Ya os he comentado que yo he sido máster de Dungeons and Dragons muchos años, concretamente la segunda versión, la avanzada, más conocido como AD&D. Pero aquí el efecto disruptor veo que no se aplica, ¿eh? Recuerdo que en el juego las armas de disrupción normalmente eran mazas, pero había también mayales y tal. Un golpe con éxito a un esqueleto normal, pues ya habéis visto lo que pasa, lo desintegraba, ¿eh? Totalmente. Aquí veo que esa norma, no sé, no está muy bien aplicada, ¿eh? Recuerdo que era un arma tan poderosa que incluso a muertos vivientes de más nivel, como vampiros o cadáveres, traducidos en otras versiones como Lich, que ya sabéis, los brujos esos, hechiceros muertos vivientes, las momias o los espectros, también sufrían la disrupción y en manos de un personaje guerrero con buenas actitudes de combate, el arma de disrupción era una de las mejores, ¿eh? Sobre todo en una campaña en la que hubiera muchos muertos vivientes. Aquí tampoco veo mucha diferencia, ¿eh? El efecto de disrupción se lo saltan un poquito. También es verdad que si fuera un arma que con un toque matamos a los esqueletos y a los zombies, pues... Mira, ahí por ejemplo sí ha salido. Aquí lo que creo es que le han asignado una posibilidad de disrupción mucho más baja de lo que es realmente. Voy a seguir con ella, más que nada porque me gusta el efecto azulado que tiene. A ver, tenemos un triple desvío. A ver, vienes... Ah, por cierto, ahora quiero enseñaros una cosilla. No te levantes. Vale, mira, ahí sí, por ejemplo, de un golpe me lo quita del medio. Pues sí, voy a seguir con ella de momento. Voy a meterme en opciones porque está la opción texto del daño, eso es. Con esto lo que hacemos es que nos dice cuánto le quitamos con cada golpe a los enemigos, ¿vale? Lo cual está muy bien, pues para echarnos una idea de la vitalidad que tienen los enemigos. A ver, voy a seguir por aquí, pero tengo desvíos atrás. ¿Veis? 9, 7, 6... Cuidado que se me juntan muchos. Me los voy a traer para acá, los voy separando mejor. Venga. Por el marco de la puerta todos no entráis. Eso. Mira, 14. Ya sabéis que cuando sale el número en color amarillo es que hemos hecho un golpe crítico. ¿Vale? Venga. Que por el marco de la puerta no entráis todos. Vamos. Eso es. Toma. 42, ese. No está nada mal. Esto mola porque te permite ver los cachos de críticos que les haces a los enemigos. Criticazo de 40, criticazo de 50. Ahí de 13, pero como ya estaba tocado nuestro amigo, se ha ido a hacer puñetas. Vale. A ver, por allí veo uno merodeando. Es un zombi, ¿no? Que le falta un brazo. Mira, 36, no está nada mal. No está nada mal. Vale, por ahí viene otro zombie. Me voy a ir para este lado de aquí. A ver dónde cómo conduce esto. Cuidado, no me complico mucho la vida. Eso es. Un buen salto a tiempo. A ese de 18. Perfecto. A ver. Eso, me los traigo para acá. Venga, poneros en guardia. Por cierto, por si alguno me lo preguntáis, yo iré comentando cosas del juego, mecánicas y demás. Si tenéis alguna duda, me lo podéis dejar en comentarios, ¿vale? El escudo nos permite bloquear siempre, ¿vale? Las armas solo nos permiten bloquear durante un breve espacio de tiempo. Llevar un escudo nos permite, con el botón R1 pulsado, estar en posición de defensa siempre, ¿vale? Esa es una de las ventajas principales del escudo. Aparte que si tienes un escudo mágico, como es nuestro caso, nos bonifica mucho más la armadura. Una armadura alta, en este caso, a ver, ¿dónde está nuestra ficha de personajes? Tenemos armadura 34. La armadura contra más alta, mejor. Una armadura alta indica que les cuesta más hacernos daño. Como si tuviéramos como una piel más gruesa, por así decirlo. Aquí en el juego, ¿eh? En el juego de mesa de... En el juego de rol de mesa, era simplemente que no te impactaban. Porque si te impactaban... Bueno, se podía interpretar de las dos maneras. Ahí va, le he dado sin querer a lo de guardar. Espera, que lo cancelo. Se podía interpretar de las dos maneras. Como que el golpe no atraviesa la armadura o que simplemente lo has esquivado. ¿Vale? Aquí simplemente es que... Pues yo creo que ni te llega. Lo han interpretado así. Ten en cuenta que esto es una adaptación de un juego de rol de mesa, entonces, pues... Tienen que buscarse sus maneras.
Vale, por ahí puedo continuar. Y yo me estoy alejando mucho, mucho de donde tengo que ir. Bueno, a ver, esta zona está explorada. Espera, voy a quitarme este. Bueno, pues con esto. Esta zona central, mira, voy a mirar aquí. Eso es. A ver, el efecto de disco está bien, porque a veces con el primer golpe te los quitas de en medio. Seguramente más adelante podamos conseguir armas con un efecto disruptor más alto, ¿eh? Vale, pues esto está todo explorado. Vale. ¿Qué puedo hacer ahora? Pues si sigo avanzando por ahí, tiene pinta de que es por aquí donde hay que continuar. Espera, que viene un esqueleto. Tiene pinta de que es por ahí donde debo continuar. Espera, que viene otro esqueleto. Ven aquí. Buena, buena. Vale. Venga, vamos sin brazos. Fuera. ¿Queda alguno? ¿Había uno por ahí? No, es un. Sí, es un zombie de esos que anda por ahí merodeando. Ahora, ¿cómo me vas a atacar? No tienes cabeza ni brazos. ¿Cómo me atacas? No sé qué hace. Me da un golpe con el pecho, ¿eh? Fuera. A este esqueleto lo hemos metido 7, 11, 7, 8. Es decir, 14 y 11, 25. Y 8, 33. Yo creo que los esqueletos deben tener unos 30 puntos de vida, ¿eh? Más o menos. Vale, voy a volver atrás. Estoy en el punto este céntrico. Venga, vamos a por este lado de aquí. Mira. 11 y 9, 20, 26. Al esqueleto con harapos con 26 le hemos tumbado, ¿eh? Así que más o menos nos podemos hacer una idea de la vitalidad que tienen los enemigos. Activándolo de texto de daño. A ver, aquí qué hay. Yo siempre prefiero quitarme esqueletos de los medios. Al ser más rápido, los zombies son mucho más sencillos de curar. Fuera. A ver aquí enfrente. Esqueleto. Vale. Pues esto también está despejado y no hay nada. Mira, hay un zombie. Eso, efecto disruptor con crítico 38. Muy bien. Vale, vamos por aquí. A ver, ¿venís muchos? No. Vale, venga. Empezamos con este. Tres zombies, ¿no? Ahí, bien, perfecto. Dos rápidos con efecto disruptor. Pues sí, le podemos sacar buen partido, ¿eh? Venga, vamos a subir de nivel. Cuatro puntos. A mí me gusta mucho el del crítico. A mí, personalmente, ¿vale? Aumenta la probabilidad de obtener crítico. Eso es. Y vamos a poner. Aumenta tu carga transportable. Esto no está mal, pero. Armas de proyectiles. Mejora clase de armadura. Tres puntos de golpe más. Perfecto. Listo. Muy bien. Vale, a ver. Cofrecito. He conseguido ahí una daga que tenía muy buena pinta. A ver. La corta hacha de mano. Maza de arma disruptora más uno. De 9 a 13. Pero esta. Ah, no, mira, es de una mano. Genial, pues es bastante mejor que la que tengo. Que la ligera. Pues estupendo. Es la típica maza esta, que es una bola enorme con pinchos unida a un mango. Uf, sí que esta quita mucho más. Perfecto, perfecto. Idónea para los esqueletos. Idónea. Esqueletos, zombies, poco bien en general. Bueno, pues esta zona está totalmente explorada. Vamos al otro lado. Que imagino que será el mapa parecido o similar. Por aquí. A ver aquí qué hay. Aquí es un zombie. Vale. Recuerdo que en el juego los esqueletos eran. Bueno, no es que fueran inmunes, eran resistentes. Yo los llamaba resistentes. A las armas de filo o penetradoras. Armas penetradoras me refiero, por ejemplo, a las flechas que disparamos con un arco. ¿Vale? En el juego esas armas les hacían mitad de daño.
a los esqueletos. Ya sabéis, como sus cuerpos están formados de trozos de esqueletos. Por eso, un arma roma, arma golpeadora, vamos, para los esqueletos que les hacía pleno daño era mano de santa. Mira, 26 me lo he fundido. O sea, que a lo mejor los esqueletos con harapos tendrán unos 25 de vida. Vale. ¿Qué ponía ahí? A ver. Casco de cuero gastado. Bueno, pues esto está todo explorado, ¿verdad? Pues venga, vamos por aquí. Hay que continuar al norte. Voy a aprovechar ahora que he despejado toda esta zona y hago un guardado rápido. A ver. Me parece ver algo con el rabillo al ojo. No, era un espíritu de estos. Se agradece traer al canal un juego de ambientación medieval, ¿eh? La verdad es que no. Iba a decir, no tengo muchos, pero yo creo que no tengo ninguno, ¿eh? Ninguno. Venga, vamos a hacer un guardado rápido. Nivel 1 de las clacas. Ahí, por ejemplo. Vale, pues bueno, vamos a continuar por la izquierda. Vale. Mira, 15 y 2. Con 15 y 17, 32 ha caído. Pero vamos, antes con 26 hemos visto que ha caído. Pues son. Yo diría que son más débiles los esqueletos que nada, pues, ¿eh? Igual, yo diría que el zombie que va vestido con ropa también es mucho más resistente que el que va en cueros, ¿eh? Que va desnudo, vamos. Hablando claro. A ver. Vamos a ver. 29. Con 29 ha caído uno. También es verdad. A ver, yo estoy suponiendo que todos tendrán la misma vida. Es posible que no, ¿eh? Buena. Pasa que con la armadura que tengo, pues me has hecho muy poco daño. Eso. Mira. ¿Dónde vas, condenado? ¿Dónde vas? Vale. A ver. Acabo de guardar, no voy a volver a guardar. Aunque tenga ahí un punto guardado. Los zombies de estos se mandan, ¿eh? Pociones siempre vienen bien. A las malas, si se me llena el inventario en pociones, ya les doy boleto. Guarda partida. Vamos a revisar la zona que nos queda aquí y ya tiro hacia el norte, que por ahí es, sin duda. A ver. Vení para acá. Eso es. Venga, que me mejora el crítico. A ver si salen críticos como churros. Eso es. Los críticos los funden, ¿eh? Más, sobre todo si tenemos en cuenta que llevamos la disruptora, ¿eh? Bueno, pues esto está explorado también. Nos queda hacia el norte nada más, ¿no? Sí, vamos por aquí. A ver. Ah, guarda partida. A ver. Uy, esto se nos abre una sala muy grande. Aquí va a haber mandanga, chavales, ¿eh? Mira. Hay restos de cadáveres por aquí. Aquí va a haber algún jefe o algo. Vamos a ver. Mira, el orbe de la muerte. Venga, golpea, golpea. Tú golpea hasta que caiga. Adiós. Miren pocos esqueletos, ¿eh? Bueno, venidos. ¡Ah! Me ha cerrado. ¡Qué listos son! ¡Qué listos son! Vale, esto va por oleadas. Ya veo. ¡Vamos! ¡Echémosle valor!
que los esqueletos caballeretes estos con la armadura son algo más duros, ¿eh? Venga, a ver los críticos. Eso es. ¿Dónde está nuestro amigo Lorbe? ¿Bajas otra vez? Venga, a ver. Métele críticos, métele críticos. Echamos una de vida. Venid, venid por aquí. Eso es. No mal que son esqueletos que son medio tontos. Tontos no, que no tienen cabeza. Y piensa ni nada, mira, aquí hay algo. Bueno, bueno. No te levantes. Madre mía, nuestra arma, que bien nos está viniendo. ¿Dónde está el condenado orbe? Ahora, hacer puñetas el orbe. Perfecto. Lo has conseguido. Temía que estuviéramos perdidos. Oh, en verdad, Illmater te ha guiado hasta nosotros en nuestra hora más oscura. ¿De dónde vino este horrible orbe? Encontré este mapa en el cuerpo del ladrón. Creo que entró en las criptas a través de las alcantarillas y colocó aquí el orbe. Ah, amigo Lucas. ¿Alguien llevó a cabo este horrible acto a propósito? Todas esas muertes. ¿Quién podría desearnos tanto mal? No lo sé, Fayette, pero lo descubriré. Estas son malas noticias. Te agradezco todo lo que has hecho por nosotros. Por favor, acepta esto como prueba de la gratitud de nuestro templo. Consultaré con los sacerdotes que quedan, a ver si ellos pueden averiguar quién se encuentra detrás de este acto nefando. En caso de que descubramos algo, enviaré a alguien a por ti. Espera un mensajero en la taberna de la Elfa Cantora. Si descubrimos algo, nos pondremos en contacto contigo. De acuerdo, me iré a la taberna y allí esperaré noticias tuyas. Vale, pero voy a coger esa maza de ahí que brilla y que creo que tiene también el efecto de disrupción. Si me deja, sí. Obtienes un amuleto de protección y 750 puntos de experiencia. Vale, que es maza ligera, buena, disruptora. No creo que sea mejor que la que lleve, a ver. Sí, es la misma que tenía, la tengo... No, bueno... Es ligera buena, es decir, es algo mejor, de 2 a 9 de daño. Vale, pero voy a venderlas todas y me voy a quedar con esta, que es de 9 a 13 y es un arma cojonuda. Muy bien. Voy a aprovechar para ir a investigar aquí, a ver si hubiera alguna cosilla para coger. Más las pociones que me he dejado. Bueno, pues el orbe se ha ido a hacer puñetas. Por cierto, el ladrón le puede identificar y es posible que se trate de... ¿De Keisen? A ver... No, no me deja. No, no es Keisen. Y he investigado todo esto de cabo a rabo, o sea que... A ver... Vale, yo creo que por aquí ya no hay nada más. Pues podemos hacer la retirada hasta la taberna, vender cosas, equiparnos y esperar al mensajero allí. Así que, vámonos. Ah, no puedes retirarte desde aquí, vale. Tiene que ser desde una zona de guardado, vale. Muy bien. Desde aquí sí me dejará, ¿no? A ver... Sí. Vale, ahí está el mensajero que me estaba esperando. No sé si me dejará hablar con Osala. A ver. Por favor, déjame en paz. Mira, si nos dice un texto que hemos desbloqueado y es posible que el cuerpo del ladrón que vimos ahí al lado del orbe sea el Keisen. He encontrado el cuerpo de un ladrón en las criptas. Me temo que tu hombre no sobrevivió al poder del orbe que había robado. Lo sabía, en mis huesos, en mi corazón lo sabía. Gracias por disipar mi incertidumbre, caminante. Por lo menos ahora sé cuál ha sido su destino. Me dio esto para que se lo guardara hasta que volviéramos a estar juntos. Pero ahora ya no me sirve para nada. Toma, quédatelo tú. Espero que te sea de utilidad y te ayude a no correr su misma suerte. Gracias. Acepta mi más sentido pésame por tu pérdida. Adiós. Un anillo de protección, 750 puntos de experiencia. Bueno, vamos a ver que en el tema de amuletos y demás... A ver... Amuleto de protección más 2. Y yo tenía un amuleto de destreza más 1. ¿Me deja equipar los dos? No. Pues me quedo con el protección más 2, sin duda. Y el anillo. Tengo un protección más 3 entre ambos. Y el amuleto de destreza, no sé si venderlo. Bueno, ya veré.
A ver, más cositas. La espada larga flamígera, de 4 a 15, este es de 9 a 13. Bueno, veremos, a ver. Veremos, a ver. Vamos a hablar primero con el tendero, Barley. A ver, Barley. Hay que vender, macho. Muchas gangas y buenas. Vamos a empezar de arriba al todo. Esta no la vendo. Esta sí, la ligera directora la vendo. Flechas. Bueno, veremos, a ver. La clava armada también, espada corta, corta, hacha de mano. Esta no, ni loco. La ligera disruptora, el bastón y la ligera bola. Nuestra tienda tengo 5.000 ya, ¿eh? Atención, ¿eh? Acolchada gastada. La armadura que yo tengo es una de cuero que da armadura 9. Fuera. El escudo de madera. Tengo uno de hierro. O sea que nada, fuera. Casco de cuero gastado, fuera. Casco de cuero más 1, que me da armadura 3. El casco que yo llevo es un acolchado más 1, que me da armadura 2. Con lo cual, este le vendo. Sí, y me equipo el otro ahora. Vale. A ver, pociones. Bueno, pues esta la voy a vender todas porque de momento no estoy usando ninguna. Espadas, hachas, arcos. Aquí tenemos todo lo que puedas necesitar. El amuleto de destreza más 1. De momento no. Es que no me pesa mucho, ¿no? ¿Cuánto pesa? Medio kilo, nada. Vale, perfecto. Así voy. Atrás, comprar. A ver si hay algún arco en condiciones para poder usarlo. Lanza más 1, espada corta más 2. Arco corto de gran calidad más 1. Es que vale mucha pasta, ¿eh? Y es arco corto, dice 18. Bastarda congeladora. Pero es que creo que la bastarda me parece que es un arma de dos manos. Es que yo no estoy seguro, ¿eh? Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer un guardado, ¿vale? Lo que quiero ver es si el arma... Eso es. Voy a hacer un guardado en aquí, en el nivel 2 de la cripta, por ejemplo. Y voy a comprar el arma. Y así vendo la larga flamígera. A ver, si es de dos manos, cargo la partida y no la compro. A ver, comprar. ¿Dónde está? Espada bastada congelada. Es que de 10 a 30. Que vale 9.000. Espérate, que es que no tengo ni pasta, ¿eh? Es que no tengo ni pasta para comprarla. Nada. Por el momento, nada. A ver. Me interesa mejorar. La armadura de cuero ya la tengo. Nuestra tienda tiene a la venta las cuero tachonado. 12 de armadura, chavales. No está mal, no está mal. La de escamas. 21 de armadura. ¡Oh! ¡Qué pedazo de armadura, chavales! Y vale 5.000. Puedo comprarla, ¿eh? Botas de escamas. Guantes de escamas. Es que, a ver, por el precio de esta, que gano 12 de armadura, aquí gano 2, aquí gano 3 y aquí gano 2. Me interesa más comprar la cota de escamas. Sí. Vale, vamos a equiparnos. A ver. Vamos a ver. Esta, de momento, desequipamos. Me equipo el casco, me equipo la cota de escamas. ¡Ole! ¡Ole! Vale, la armadura de codo la puedo vender. Y tengo 700. Tengo ahora mismo armadura 49. He ganado 15 puntos, ¿eh? Con el casco y la nueva armadura, ¿eh? Se dice pronto. Vamos a ver. Vamos si a vender, a ver. Algo con lo que abrirle la cabeza pues, a alguien o un yelmo para estas. Proteger la tuya, has venido vale. Al lugar adecuado. 1300. Si la calidad y el precio son tus preocupaciones principales, pociones de retirar no busques más. Tantas, ¿eh? Que en mi tienda hay armas con 3 me vale. A precios eso razonables. Es. 1670, me dan más amuleto de estrés más 1, me dan 800. Lo vendo, en el templo. Lo vendo porque voy a comprarme ahora. A ver, son bien aprovechadas. A ver, las botas me dan 3. Los guantes 3, 3, 3. Y por las botas me dan 3.13. Me interesa ahora mismo vender las botas, que es por las que más me dan. Así que mis vamos a comprarnos unas botas como Dios manda. Si te toparas con más muertos. Las botas de escamas, ¿dónde están? Tenemos esos, 1450, las compro. ¿Qué vale. Es lo que buscas? Y ahora vendo las botas de cuero más 1. Eso es, perfecto. Y ahora nos equipamos las botas. Ahí está, caballerete total. ¿Vale? Armadura 51, perfecto. Venga, vamos a hablar con Alin. Alin. Parece que tus hazañas están atrayendo algo de atención. Ese hombre con toga que está en el rincón me dijo que quería hablar contigo cuando volvieras. Se ha pasado las últimas horas hablando con Ethan. ¿Dijo que quería? Solo que quería hablar contigo. No creo haberle visto nunca antes aquí. Un tipo muy misterioso. Bueno, hablaremos con él. A ver. ¿Camarada?
Tengo a alguien que quiere conocerte. Este es mi socio, Jarek. Quería hablar contigo. No te preocupes, es de confianza. Él y yo trabajamos juntos. De acuerdo. Jarek. A ver. Te doy la bienvenida, Trotamundos. Ethan me ha contado cómo le rescataste en las alcantarillas y ya he oído hablar de tu valentía en la Capilla del Sufrimiento. He decidido venir a ver al héroe con mis propios ojos. No me siento defraudado. Espero que no me decepciones. ¿Qué quieres decir? Tu actuación en el templo demostró tu gran valor y sacrificio. La disposición a arriesgar la propia vida para proteger a otros es una cualidad admirable. Ethan y yo somos miembros de los arpistas. ¡Anda, los arpistas! Un grupo cuyos miembros han dedicado sus vidas a proteger la seguridad de los reinos y a sus gentes. Te invito a unirte a nosotros. Buscamos hombres y mujeres valientes que se unan a nosotros para proteger los reinos cuando estos no pueden protegerse a sí mismos. Como arpista tendrás nuestro apoyo. Haremos lo que sea necesario para ayudarte a ti y a los reinos. Necesitamos tu ayuda contra una seria amenaza para Puerta de Baldur. ¿Qué me dices? Bueno, los arpistas es, ¿cómo diría yo? Una cofradía, bueno, un grupo de personas que, bueno, son buena gente. Los reinos tienen muy buena fama. Y que, bueno, me ayudan a todos aquellos que quieran luchar contra el mal. Bueno, típica cofradía de gente buena, ¿vale? A ver, yo es que me gusta pensarme bien las cosas, pero es que son los arpistas. Sería un honor para mí, Jarek. Magnífico. No hay tiempo que perder. Necesitamos que lleves a cabo una tarea para nosotros. De acuerdo, ¿qué tarea es esa? El orbe con el que te encontraste en el templo fue colocado allí por una razón. Tenía que sembrar el caos y distraer a la guardia de la ciudad para que otro grupo operara con impunidad. ¿Otro grupo? ¿Qué grupo? El hombre que encontraste muerto en la sala del orbe era un ladrón. Era miembro de una cofradía de ladrones, una nueva cofradía que ha aparecido en Puerta de Baldur. Esta cofradía es seguidora del símbolo del ojo ensangrentado. Y hace varios días dejaron su marca en dos de los guardias de la ciudad. Esta cofradía le ha declarado la guerra a la cofradía de ladrones que ya existía en Puerta de Baldur. En los últimos días han desaparecido muchos de los miembros de la vieja cofradía. Lo más probable es que hayan muerto. ¿Quieres que detenga a esta cofradía? Puede que eso sea demasiado pedir. Nos preocupa más el rumor de que les respalda una magia poderosa. Tal vez uno o varios magos. El poder del orbe en la Capilla del Sufrimiento es prueba de ello. Sea cual sea el origen del poder de esta nueva cofradía, desearíamos que te infiltraras en ella y averiguaras quién está detrás. De acuerdo, Jarek. Veré qué puedo descubrir. Estupendo. Otro de nuestros agentes siguió a uno de los ladrones hasta una entrada secreta a la cofradía bajo la ciudad. Es una puerta secreta en el primer nivel de las alcantarillas en el sector nordeste. Pero no tenemos ni idea de cómo abrir la puerta. Posee un encantamiento a prueba de casi toda magia. Vale, encontré esa extraña llave con el cadáver del ladrón muerto. ¿Podría abrir la puerta con ella? Déjame verla. Ah, sí, un curioso objeto. Parece poseer un encantamiento menor que disuelve las sombras. Sin embargo, el encantamiento de la llave no está activo. Puede que su proximidad al orbe rompiera el encantamiento. Es posible que yo pueda restaurarlo. Ah, ya está. Ahora debería funcionar como estaba previsto. No tienes más que acercarlo a la puerta secreta de las alcantarillas y la llave hará visible la puerta y te permitirá abrirla. De acuerdo. Te ruego que tengas cuidado. Estos ladrones ya han matado a algunos guardias de la ciudad. Si te descubren, no dudarán en matarte. Muy bien, tendré cuidado, Jarek. Adiós. Vale, espérate que he visto que hay aquí un tipo nuevo. ¿Este quién es? ¡Qué aira! Ah, es una tipa. Yo en tu lugar no pasaría mucho tiempo en mi compañía, caminante. Será mejor que sigas adelante. No sea que te contagie mi mala suerte. ¿Qué quieres decir? Seguro que has oído hablar de la cofradía de ladrones que está asolando Puerta de Baldur. Bien, pues uno de ellos atacó la caravana de mercaderes que yo estaba vigilando cuando nos encontrábamos a menos de una legua de la ciudad. ¿Qué ocurrió? Nos atacaron de noche, mataron a varios guardias y se fueron con la mayoría de las mercancías de la caravana, incluyendo una caja de valiosas especias de Am. Tenía la esperanza de poder encontrar a los ladrones y arreglarlo todo, recuperando al menos la caja de especias.
Pero desde que vine a la ciudad no he tenido ninguna fortuna a la hora de encontrar su cofradía. Vale. Yo también ando buscando a esos ladrones. Si encuentro tu caja de especias, te avisaré. Eres muy amable, caminante. Pero me temo que tendrás tan poca suerte como yo. En cualquier caso, te deseo lo mejor. Vale, pues una quest secundaria. A ver este que está aquí. ¿Sigue a su rollo? Monos, dice. No sé si os hará medir algo más. Gracias de nuevo, caminante. Mi corazón. Bueno, acepta mi más sentido pésame. Vale, muy bien. Ipswich. Gracias de nuevo, camarada. No olvidaré. Que la suerte te acompañe. Ipswich. Vale, y nuestro amigo el borrachín, ¿nos dice algo? Gracias por tu ayuda, camarada. Vale, no nos dice nada. Muy bien, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Cofradía de ladrones y especias perdidas. En la parte noroeste de las cloacas superiores. O sea que podría acceder incluso fuera. ¿Puedo salir fuera? Sí. Porque aquí hay un acceso. Aquí hay un acceso a las alcantarillas, si no recuerdo mal. A ver. Qué de gente hay hoy, ¿eh? En Puerta de Baldur, ¿eh? Vale. Nivel 1 de las cloacas. Bueno. Vale, a ver, a ver, a ver. Por ahí voy al nivel 2. Por ahí no es. Vale. Por aquí iba a una zona que era cerrada, yo creo. Tengo que tener algún indicador o algo, ¿no? A ver. Ha dicho que con que me acercara se abriría, ¿no? La entrada. ¡Eh! ¡Anda! Mira dónde está. Cofradía de ladrones. A ver, los ladrones. ¿Qué ha ocurrido en el templo? ¿Por qué siguen vivos los sacerdotes? No lo sé, Lord Santam. He oído rumores de que el orbe fue destruido antes de poder eliminar más que a unos pocos sacerdotes. ¿Por quién? No lo sé con certeza, Lord Santam, pero creo que es posible que mis ladrones y yo nos encontrásemos con el agresor arriba en las calles de la ciudad. Si ha sido una de tus víctimas, ¿cómo es que esa criatura sigue con vida? La guardia de la ciudad se nos echó encima cuando íbamos a dar el golpe de gracia, Lord Santam. Nos vimos obligados a huir para evitar ser capturados. Tu descuido nos ha salido caro, Khan. Reúne a los soldados. Aunque nuestras entradas secretas todavía no han sido descubiertas, solo es cuestión de tiempo que los perros de la guardia de la ciudad nos olfateen y debemos estar preparados para recibirlos. Me encargaré de ello inmediatamente, Lord Santam. Khan, si la criatura que destruyó el orbe consiguiera llegar hasta aquí... Eso no ocurrirá, Lord Santam. Lo juro. Ya veremos, Khan. Si me fallas en esto, me encargaré personalmente del asunto. Vaya, vaya con Lord Santam. Que es un contemplador. Uf. Muy, muy poderosa, ¿eh? ¿Habéis visto esos tentáculos que tiene en la cabeza? Bueno, pues... Vamos a poner ahí... Son muy peligrosos los contempladores, muy muy peligrosos, ¿eh? Hay que andarse con mucho ojo con ellos. Algunos de los tentáculos que llevan en la cabeza tienen el poder de desintegrar, convertir en piedra, lanzar un rayo que te mata directamente. Uf, criaturas peligrosísimas. A ver, los ladronzuelos estos. Bueno, 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 parece que ponen bastante, ¿eh? Quizá para esto debería dejar la directora y usar la espada de llamas. A ver, vamos a ver. Daño de 13 a 17 con la maza. Si me pongo la espada larga flamígera. Daño de 8 a 19. Prefiero la maza. La espada larga la voy a tener que cambiar, ¿eh? Dentro poco. A ver. Eso no se rompe, ¿no? Atención. Estos quitan bastantes, ¿eh? Daga. Abrimos.
abrimos la puerta. A ver. Más dagas por aquí. Vale. Anda, mira, kobolds. Ya os echaba de menos, chavales. Con un golpe caen. Esto no tiene. Kobolds en una cofradía de ladrones. Esto sí es raro de ver, ¿eh? Espada larga afilada. A ver. De 2 a 8. Bueno, fuera. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Pues tenemos subir a la villa. Voy a subir para desbloquear el acceso, a ver dónde nos deja. ¡Ah, amigo Lucas! Parte trasera de algún sitio, a ver. Por ahí no puedo avanzar. Vale. Bueno, pues muy bien. A ver, la cámara la tenía así situada. Allí tenemos un cofre. Estas cajas no se pueden romper. ¿Eso qué es? Larga más uno. A ver, esto ya me suena mejor, ¿eh? De 3 a 9. Sigue siendo insuficiente. Me quedo con la maza que tengo, que además brilla así de color azulado y está bien chula, ¿eh? A ver, por aquí. ¿Algún cofrecillo o algo? Nada, ¿no? Vale. Vamos, por aquí. Continuemos un poquito más. Vale. Cuídate los kobolds. No se mueven, ¿no? Claro, veis, aquí me hubiera venido estupendamente bien el arco. Cuidado. A ver. Avanzas. De ahí ya no sales. De ahí no sales. Te has quedado atascado. Toma. Ahora. Queda uno, ¿no? Este. Vale, no han soltado nada, ¿no? Abrir una puerta por si quieren venir. Bastón gastado. Para venderlo. A ver. A ver, no es que quiten mucho los kobolds, pero es que son muy porculeros con las lanzas. Toma. Daga buena. Bueno, tiene más valor, ¿no? ¿Qué me dejas? ¿Qué me dejas? Corta rumbrosa. Todo esto para venderlo. Esto es morralla para venderlo. A ver, tres ladrones. Venga, ahí viniendo. Toma, ese se ha llevado un criticazo. Se ha quedado tronchado, ¿eh? Venga. Esto de ponerse al lado de la puerta es cojonudo, ¿eh? Vaya criticazo lo metió ahí. Toma. A ver, nada más por aquí. Bien. A ver, una especie de sala de reuniones. Buena. Nada. Un logo. ¿Puede ser el emblema de esta cofradía de ladrones? Puede ser, puede ser. Esto no se rompe, ¿no? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Uno, dos. Todos los que hay ahí. Anda, que también lanzan las dagas esto. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a empujar esta caja para que pase uno. Eso es. Espérate, espérate. Eso. Es que aquí necesito un arco, macho. Me estoy dando cuenta que ahí, por ejemplo, con un arco los hubiera tronchado a todos. Por muy malo que sea el arco, quieras que no, necesito un arco, ¿eh? Me tengo que equipar con un arco. Es que fíjate todos los que hay, ¿eh? Que los condenados encima lanzan ataques a distancia. Venga, voy a abrir un poquito para que pase, nada más. Eso es, sí. Mira, sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Hacer una retirada. ¡Uf! Me he llevado dagazos ahí. Por hacer una retirada. Y voy a ir aquí.
vamos a comprar. Hay que invertir, chavales, hay que invertir. A ver, un arco en condiciones, por favor, baratito, baratito. El corte de gran calidad, de 10 a 18, 3.800, no tengo dinero, tío. Bueno, espérate, vamos a vender lo que llevo. A ver, la larga flamígera la voy a vender. Sí, porque no me dice si nada. Si vas a enfrentarte a la nueva cofradía, asegúrate de liquidarlos a todos. La larga más uno también. La flecha nos queda. Daga buena. Vale, ya tengo para comprarla, ¿no? Sí. Pero voy a aprovechar y voy. Tenemos muchas gangas y buenas. ¿Qué es lo que buscas? Pues busco un arco corto, arreglado de precio y en condiciones. Como este. Vale. Vamos a ver. Perfecto, ¿no? Locos. Vale. Vamos a entrenar. Eso es. ¿Ahora qué? Venga. Ahí no les estoy dando. Y ellos a mí sí tienen una puntería al copón, ¿eh? ¡Vaya! Me quedé sin munición. Pues nada. Lo que queda, a palo, me digo con ellos. Si es que estos, como te atacan con dagas, casi es mejor darle cuerpo a cuerpo. Porque te ponen más lanzando las dagas que cuerpo a cuerpo. Eso es. Mira. Recoger amuleto. Y ese se ha quedado ahí traspapelado, como digo yo. A ver, ¿qué estás jugando a dar vueltas alrededor de la caja o qué? Toma, sin vergüenza. 34, crítico. A ver. Bueno, las flechas. Imagino que luego más adelante podremos utilizar alguna dote para mejorar un poco el disparo con el arco, ¿eh? Que nos queda todavía bastante. A ver. Venga, ir pasando, chavales. Aquí es donde duermen estos golfos, ¿no? Lo que veo. Vale, aquí no hay nada para coger. Nada. Y ahí tampoco. Vale. A ver. Ven para acá, todos chiquitos. Flechas pues me pueden venir bien para los cubos, que son algo pesados. Sí, porque para estos enemigos les quitan muy poco. Bueno, amigos, buen punto para dejar el capítulo de hoy. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos, mandaros un saludo y citaros al próximo capítulo de este Baldur's Gate Dark Alliance. Estamos aquí en la cofradía de ladrones buscando responsables y sinvergüenzas a los que culpar por la que han liado. Un saludo, nos vemos por el canal.